Los alumnos del CEIP Lor Romero de San Juan de Alacán podrán volver a sus aulas próximamente. Tras la visita de esta mañana de las autoridades al centro, se ha anunciado que esta nueva reforma está muy cerca del final. El director general de infraestructuras educativas, Víctor García, ha querido reconocer el esfuerzo de la constructora y de los técnicos municipales para acabar las obras lo antes posible. Ha querido resaltar también la eficacia del modelo puesto en marcha por la Generalitat. L'empresa també ha fet un esforç molt gran per acabar també l'edifici en un temps més que raonable, diríem, i evidentment els tècnics municipals, també tota la tasca que han fet, i, i l'Ajuntament, com dia, aquestes dues parts són fonamentals, cal dir que les actuacions de la Conselleria d'Educació es deleguen als ajuntaments per a que facin tota la part de eh, les licitacions, els projectes, les obres, que prèviament En, en, en una memoria se autorice por parte de la consellería y después la consellería fa front a todos los pagamentos y desde así, pues también sano, pues que está funcionando eh, perfectamente este modelo. En cuanto a los plazos, García ha explicado que estiman que en Navidad se pueda llevar a cabo el traslado para poder aprovechar así las vacaciones de los alumnos. Yo creo que la previsión de, de, de Navidad es, es, es más que, que realizable. Falta el equipamiento con, con hoy con la documentación que firmaremos ya puede venir el equipamiento y, y nosotros entendemos que en cuatro o cinco semanas el centro ya estará eh, para que vengan ya y se haga el traslado. Por tanto, con la comunidad educativa eh, se quedará con ellos para, para preverlo en, en, en Navidad, que son al final unas fechas no lectivas que también eh, eh, para poder realizar el traslado desde, desde los barracones a, a, aquí al nuevo centro. Con esta vuelta al CEIP de Romero, los alumnos de San Juan dejarán de estar en barracones para volver a un centro totalmente reformado.